Hola Almas, hola Aries, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot hoy. Aries, sigue tu temporada, temporada ariana, fueguina. Vamos a sacar mensaje del universo para vos. No te olvides de dejarme en los comentarios qué día cumplís años, Aries. Esperanza. Expreso mi esperanza con una sonrisa sincera en mi rostro. Puedo sentir mi potencial infinito para crear lo que deseo y merezco. Expreso mi esperanza, Aries, a full. Pensamiento de futuro. Centrate en el hoy. Con fe, con esperanza de que todo es realizable, que lo vas a conseguir hoy. Muy bien, Aries. Vamos a ver tu energía, cómo está para esta semana. Exitoso comienzo de semana, Aries. Momento a momento. Hay situaciones que merecen momento a momento, acostumbrado a Aries a ir a 100 por hora. Nueva visión, un nuevo pensamiento, una nueva idea. Voz interna, estás claramente escuchándote a vos mismo, vos misma. Y el avance, bueno, es una carta muy tuya esa, Aries. Esa decisión que estás en este momento, quizás o postergando, tomando de una manera más tranquila, algo que estás logrando por primera vez, quizás Aries, bajar un poco de esos impulsos. Igualmente estás decidiendo avanzar, seguir adelante, escucharte. De una manera más profunda, qué es lo que querés hacer, lo que no, y buscando esa vuelta que siempre encontrás, Aries, se viene una semana súper intensa, decisiones, ir adelante con toda y escuchar el corazón, Aries, tremendo. Vamos ahora a desplegar tu lectura de tu persona especial. Primeramente vamos a ver los signos fuertemente involucrados en tu lectura, Aries. Signo de Cáncer, Capri, Piscis, Sagi, Tauro. Esos son los signos, Sol, Luna, Ascendente, Venus, Júpiter, cualquier planeta de tu carta astral, obviamente va a tener tu energía. Vamos a sacar ahora unas cartitas egipcias para preguntar sobre tu persona especial, qué siente, qué piensa y qué hará Aries. Bueno, ya salió esta volando, la sacerdotisa, los sentimientos. Vamos a ver los pensamientos de tu persona especial, Aries. La estrella, la fe, muy en la mano de tu mensaje del universo, la esperanza. Y tenemos acá, bueno, la justicia. Vamos a ver ahora qué cartas nos sale con Rider White holograma para ver qué siente, qué piensa y qué hará. Después voy a sacar oráculo Palabras del Corazón. Va a haber una canalización y mensaje de los ángeles del amor. Antes de empezar, Aries, quiero invitarte que te suscribas a mi canal Supernova Tarot. Hoy de YouTube, que me sigas en mi Instagram, Supernova y un bajo tarot, donde subo reels a diario, no te los
pierdas también en mi fanpage de Facebook, subo reels, así que seguime en la red social que más te guste. Y bueno, si estás ahora en YouTube, compartí este video para que lo vea otra persona. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Aries, como siempre, al pie ahí, mirando mis lecturas. Muchas gracias. Vamos ahora a sacar qué siente, qué piensa, qué hará. Si querés esta lectura o la info de otras metodologías de lectura que hago y servicios holísticos, escribime a mi WhatsApp, al que ves en pantalla. Igualmente vas a conseguirlo en todas mis redes sociales. Sacamos dos más. ¿Qué siente, qué piensa y qué hará Aries? ¿Qué vean esta lectura? Bueno, en cuanto a los sentimientos, esta persona se niega a recibir amor, pero está triste, te extraña y tiene su mente muy involucrada, aún te piensa y recuerda y hay muchas cosas que no mueven el piso. En cuanto a lo que piensa, se ve que esta persona está trabajando mucho en su carácter, en sus temas personales y hay un trabajo interno muy profundo de esta persona. Y piensa en algún momento darle batalla a esta situación. Es algo que tiene la mente muy involucrada en esta situación, ¿sí? Aún no logra o soltar o estar en paz o bueno, en fin, lo que haya pasado, esta persona se la perturba. Y ¿qué es lo que ahora es el paje de espadas? O sea, esta persona termina por todas las redes, Piscis, muy involucrada en esta lectura. También vemos el signo de Libra. Bueno, esos dos signos, el Sagitario. Te mira por todas las redes y trata de buscar alguna brecha para algún tipo de comunicación, aunque todavía la acción no sale en esta lectura. Se ve que es algo solo que queda en la mente de esta persona. Probablemente su realidad sea muy diferente y haya una pared enorme para poder avanzar, ¿sí? Pero bueno, se ve que aún hay una conexión mística, cósmica entre ustedes. Si es una pareja actual, déjame decirte que esta persona lo está dando todo y está haciendo todo de manera muy detallada, fina, para que salgan las cosas bien, bacanas, lindas, sin problemas que son totalmente evitables, dada la experiencia que tienen. Así que se ve esta persona muy metida en lo que es la conexión espiritual y, bueno, obviamente terrenal, que sea bien sana, clara, con mucha luz, mucha fe, mucha esperanza, mucho equilibrio y bueno, se ve que mucho amor, pero kármico, ¿sí? De vidas pasadas. ¿Bien? Bueno, tremenda lectura, Aries. Vamos a sacar una cartita de los ángeles del romance. Finanzas y trabajo. Es una carta que habla mucho sobre la situación actual que puedes estar viviendo ahora. Y flirteo y niños. Estas cartas me hablan mucho de la situación actual laboral que quizás sobrepase cualquier situación romántica o también una conexión muy fuerte con familiares o personas que tienen niños en la familia y después tu estado acá de corazón está de flirteo,
regalando tu energía, desenfadada, estás Aries, conociendo gente, quizás como un niño, y bueno, fin. Este mensaje es para alguien y que lo demás vuelva al universo porque es para alguien más. Vamos ahora con oráculo, canalización. Palabras del corazón de tu persona especial. Gracias por todos los mensajes que me dejan en los reels. Me gusta mucho este oráculo. Así que disfruten. Fue hecho y enviado del universo. Es difícil perdonar si sigue abierta la herida. Y eso se vio al principio de la lectura. No encuentro solución a esto. Quisiera decirte lo que siento. Quisiera que me creas, digo la verdad. Quisiera llamarte, pero no me animo. Ahí está el sota de espadas. Solo mira, nada más. Mira y piensa. Te miro por todas las redes. Bueno. Más claro, imposible el mensaje. Saco dos más. Pienso si me darás otra oportunidad. Tengo sentimientos muy fuertes hacia vos. Bueno, Aries, esta es tu canalización. Déjame en los comentarios qué opinás, si conectaste con la lectura. Seguime a mis redes sociales, Instagram, Supernova-Tarot, Facebook, Fanpage, Supernova Tarot, YouTube, Supernova Tarot. Hoy los espero, vean mi contenido, estoy subiendo muy seguido reels, shorts y videos en todas mis redes. Les mando un beso enorme.